Otro hecho clave en esa sesión extraordinaria de la OEA del 31 de julio fue el reconocimiento formal, el reconocimiento oficial por parte del gobierno norteamericano de los Estados Unidos de América de que el ganador fue Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio. Así lo dijo Brian Nichols, el subsecretario de Estado norteamericano. Él ha dicho públicamente ahí en esa sesión extraordinaria que claro, que las pruebas son contundentes, que no hay duda ninguna en que el triunfador por millones de votos, dijo, fue el señor Edmundo González. Maduro fue derrotado y tiene que aceptar esa derrota. Incluso él dijo, María Corina tiene el 74% de las actas. Bien, ahí está registrado quiénes votaron, cómo votaron. Supongamos, dice el tipo, que Maduro con el 26% que aún no se conoce de esas actas, sacará mayoría en todas las mesas electorales de ese 26%, ni eso siquiera le alcanzaría a Maduro para ganarle a Edmundo González. No le alcanza, los números no le cuadrarían a Maduro. Entonces él hace un llamado para que Maduro deponga su interés de robarse las elecciones, reconozca el triunfo del señor Edmundo González y bueno, las cosas realmente, como se dice, vayan en la dirección correcta, el respeto a la democracia y a la voluntad popular de los venezolanos. Un asunto clave fue la audacia, la inteligencia que tuvo María Corina Machado de subir el 74% de las actas con fotografías que tenía ella, que le había pedido a sus testigos electorales que una vez abiertas las urnas, el conteo y terminadas las actas, le tomaran foto a esas actas. Y ella, de manera inteligente, subió esas actas a un servidor en la web muy seguro, donde cualquier ciudadano venezolano, simplemente con el número de su cédula, puede ingresar ahí y consultar cómo fue su votación, a ver si se la están robando o no. Eso es inteligente y eso debe hacerse en Colombia, que en las elecciones venideras la gente pueda tomarle foto a las actas finales donde se registra cómo votaron, no a los conteos, sino a las actas finales. ¿Para qué? Para evitar que también se roben las elecciones en Colombia. Por ejemplo, Petro ha mostrado su intención claramente de quedarse en el poder. ¿Podría Petro ser un Maduro o no? A propósito, a Petro le están lloviendo rayos y centellas porque es que la gente está identificando a Petro con Maduro y lo que puede hacer los Petros en Colombia, ¿no? Como Petro ha ido 6, 7, 8 veces a Caracas a abrazarse y arrodillársele a Maduro, pues la gente está ahora viendo cómo Petro es Maduro. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, ese fue otro hecho importante que se registró, el reconocimiento formal por parte de los Estados Unidos en esa sesión extraordinaria de la OEA de que el triunfador fue Edmundo González y que Maduro es un ladrón. La tabulación de estos datos muestra de manera irrefutable que Edmundo González ganó con un 67% de los votos en comparación con 30% para Maduro, un margen de victoria para González de 39 millones de votos y 37%. Perdón, 3.900.000 votos y 37 puntos porcentuales. Sencillamente no hay suficientes votos en las actas restantes para superar este déficit. El CNE y los propios observadores de Maduro tenían los mismos datos electrónicos y sus propias copias de las mismas actas, pero optaron por no mostrarlas en vista de los resultados reales. La razón por la cual no las han mostrado es obvia. Con las pruebas irrefutables de las actas que todos pueden ver que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Esto no es una proyección. Aunque Maduro hubiera ganado el 100% de los votos en 20% de las actas que quedaban por publicar, no podría haber sobrepasado el total de votos de González. Asimismo, como han dicho otros anoche, el Centro Carter confirmó lo que millones de venezolanos ya sabían.